cual lo podemos hacer de varias maneras. La forma más fácil para poder resolver este problema sería de repente trazar esto, ¿no? Trazamos esto en esta línea, y en esta línea ubicamos el punto medio, con la condición de que este de aquí sea la base media de este nuevo triángulo, que sea 4, ¿no? Como bien sabemos, el de acá es punto medio, el de acá mide igual que el de acá. Y si lo unimos de acá hasta acá también, chicos, podemos notar que si él es 6, él sería 3, ¿no? Porque también es base media. Ahora, nosotros sabemos que él es paralelo, él también viene con alfa. ¿Sí? Ahora, si nosotros podemos proyectar por acá, prolongamos este segmento, prolongamos este segmentito de acá, nosotros sabemos que el de aquí es paralelo con él. Arrastra 7 90 menos alfa, él también sería ¿cuánto? 90 menos alfa. 90 alfa más 90 menos alfa me da 90. Si él es 90, por el otro lado también sería 90. ¿Cierto? Y acá, mira, te piden este lado 3, 4, x valdría 5. Y esa sería la respuesta.